Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una interesante herramienta que ha salido nueva para editar vídeos de forma sencilla pero potente. Se llama Shotcut y está disponible para Ubuntu 13.04, 12.04 y 12.10. Vamos a empezar viendo la aplicación porque la instalación es un pelín farragosa pero un pelín solamente hay que dar un poco de vueltas porque hay que descargarla de una página pero voy a dejar indicadas todas las funciones todos los pasos que hay que hacer porque el editor no es una maravilla pero es una simple forma de editar vídeo, si no nos queremos complicar y tiene mucha funcionalidad. Este es el programa, cuya interfaz os puede recordar, a mí me recuerda, más básica, pero es así, con los mismos iconos tipo KDE a KDELIBE. Esta es la página de inicio de la aplicación. Abriríamos con esta carpeta un vídeo. Como veis, aquí se abre. Y vamos a ver las herramientas que tiene por encima. Para empezar, admite infinidad de formatos de audio y vídeo códex gracias a FMP. Soporta muchos formatos de imagen como BMP, GIF, GEF, JPEG, etc. No necesita ninguna importación. Busca con precisión el cuadro para muchos formatos. Multiformato de línea, captura de pantalla, cámara web, también la captura, captura de audio. Bueno, tiene infinidad de. de de funciones que hay que ir descubriendo poco a poco porque es una interfaz tan simple que cuesta encontrar las opciones. La mayor utilidad y la fundamental que yo le veo, pues, para recortar un vídeo, así de simple, el principio y el fin, y luego codificarlo al formato que queramos. Aquí viene el, el formato en el que viene. Tenemos herramientas para procesarlo. Lo podemos cambiar a todos estos formatos, incluso personalizado, la calidad y luego procesarlo, codificar. Esa es la funcionalidad más básica que tiene. Podemos cambiar los códecs tanto de audio como de vídeo y recortar el vídeo. No se pueden hacer grandes maravillas con el editor, pero para una edición básica soporta todo tipo de, de formatos que es lo que interesa. Esta es la funcionalidad básica. Para, mayor, para verlo en mayor profundidad pues hay que investigar un poquito el programa que no es nada complicado está escrito en qt y vamos a la instalación que es lo que hemos venido a ver más que el funcionamiento que es básicamente los, lo que he comentado lo que podemos hacer es recodificarlo y cortarlo recortarlo para edi una edición simple. Ahora vamos con la instalación, porque la instalación es un poco farragosa. Para empezar nos tenemos que ir a su página para descargarlo. Que su página yo la he tenido que buscar a través de Google. Es shotcut.org. Y en la primera página ya vienen los enlaces de descarga, es multiplataforma. Hay versión para Linux 64 bits, 32 bits, para Fedora 64 bits, para OSX, para Windows y el archivo código fuente. Os descargáis el paquete que corresponda. Normalmente a la carpeta descargas o a la carpeta que queráis. Pero tenéis que adaptar los pasos que vayamos dando según la carpeta donde los descarguéis. Nos vamos, es un paquete targz al que os descargáis desde esa página. Yo me lo he descargado en descargas. En descargas, descargas. Aquí, este es el paquete que os descargáis de la página tarbz2, perdón, he dicho targz. Bueno, pues, tenemos que hacernos abrir Nautilus como superusuarios, como ya sabemos. Con Gcasudo, que es más recomendable, siempre hacerlo con Gcasudo que con Sudo solo. Como ya he explicado alguna que otra vez. Pero con Sudo Nautilus también vale. Lo que pasa es que con Gcasudo, digamos que es más reversible la función. Abrimos una ventana en forma de superusuario con GKsudo y nos vamos a la a la página de descargas donde tenemos el paquete tarbz2 que nos hemos descargado. Lo copiamos. Y nos vamos a equipo opt la carpeta opt y lo descargamos aquí. Lo pegamos, perdón, lo hemos copiado, pues lo pegamos. Yo ya lo tengo aquí como veis. Le damos a extraer aquí. Y, y nos lo extraerá en una carpeta llamada Shotcut. Si la abrimos vemos que tiene un icono del programa. Ese icono lo pinchamos y lo arrastramos hasta el launcher. Y se queda ahí. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí los pasos? Pues ya podemos cerrar el terminal. Ya tenemos aparte el icono en la carpeta OPT, la carpeta donde va todo el programa. Ahora tenemos que hacer una serie de operaciones. Ya tenemos el icono, pero no termina ahí la instalación. Ahora tenemos que abrir un terminal y escribir en el terminal lo siguiente: sudo apt-get install genome panel. ¿Qué hacemos con esto? Instalar la versión clásica de los paneles de Ubuntu pero con ello las características de crear un lanzador, que por eso la instalamos. Pero no vamos a volver a la versión clásica, pero ya la vamos a tener instalada y lo podremos ver si reiniciamos, si cerramos sesión, tenemos ya los paneles clásicos como alternativa. Pero eso lo hacemos para poder crear un launcher para el programa, que se hace de la siguiente manera, con sudo Genome, es que esto por defecto no lo trae Unity, entonces hay que crearlo con Genome Panel instalado. sudo, Genome Desktop, Item, Edit, Espacio, USR, Sare, Applications, espacio, guión, guión create, no, new, perdón, new, de nuevo. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos creando en la carpeta de aplicaciones un lanzador para el programa. Porque es así de simpático, en vez de crear un paquete de como todos o unos repositorios para que se instale automáticamente hay que crearle un lanzador porque no lo tiene la aplicación. Y con esto, se nos abrirá una ventana para crear un lanzador, que esta característica es de Genome Panel, por eso lo instalamos. Entonces, crear lanzador, tipo aplicación, nombre, le ponemos shotcut, el nombre del programa, comando, aquí hay que escribir, el, la, el directorio donde está el programa opt shortcut que es donde nos hemos descargado el paquete de la carpeta shortcut shortcut punto app que si recordáis es la carpeta que se ha descomprimido y para acabar el comando shortcut esto es para que se pueda ejecutar con el icono que hemos creado. Y en el comentario ponemos lo que queramos. Pues vídeo editor shotcut. Le damos a aceptar. Y cerramos el terminal. Entonces ya el icono que hemos pegado en el launcher. Ya funcionará y ejecutará el programa. Al hacer doble clic sobre él, se nos abre, como hemos visto antes, ya podemos abrir un archivo de vídeo y editarlo. ¿De acuerdo? Y el funcionamiento es tan fácil como os he descrito al principio. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Si luego no queréis tenerlo en el launcher, pues le dais a no mantener en el lanzador. Y lo vamos a seguir teniendo aquí en aplicaciones. Shotcut. Podemos personalizar el icono si queremos del lanzador. Porque por defecto el que, el que tenemos es el que mantenemos en el launcher. En el Dash el icono que me sale a mí es este. Que no tiene nada que ver con ningún editor de vídeos. Un icono genérico. Pero cuando creamos el lanzador de aplicaciones, podemos crear ponerle un icono de vídeo si queremos. Y nada más, hasta aquí este vídeo. Espero haberme explicado bien y que le saquéis partido a la aplicación, que es sencilla pero potente. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.